Fue fundada en 1949 por la mítica actriz catalana Margarita Shirgu. Hoy, en el marco de los 70 años de su existencia, convocamos a mujeres referentes en el campo del teatro, egresadas de nuestra institución, para conversar acerca de sus vidas y de sus carreras. Bienvenidos a Memoria Emotiva, un espacio de la EMAD y la Facultad de Información. Y comunicación. Roxana Blanco egresó de la EMAD en 1989. Como actriz independiente participó en más de 40 espectáculos. En 2012 ingresó al elenco estable de la Comedia Nacional. En 2015 estrenó en el Teatro Solís junto a su hermano, el dramaturgo y director teatral Sergio Blanco, el texto Hostia, escrito por él. Varios de sus trabajos le han valido importantes reconocimientos, destacándose entre ellos cinco premios Florencio como mejor actriz. Su carrera cinematográfica la llevó a protagonizar múltiples largometrajes realizados en Uruguay, Argentina, Chile, Colombia y España, permitiéndole de esta forma convertirse en una actriz de reconocimiento internacional. A lo largo de su carrera cinematográfica ha obtenido numerosos premios nacionales e internacionales como mejor actriz. Bienvenida Roxana, Muchas es una gracias. alegría tenerte acá. Primera pregunta, ¿cómo llegó el teatro a tu vida? Bueno, creo que fue un, una certeza, no había otra posibilidad. Eh, De muy chiquita, creo que responde a eso cuestiones familiares. Vengo de una familia de artistas, de músicos, bailarinas, actrices. Mi abuela era actriz, eh, mis tías abuelas también, por lo tanto yo crecí con los cuentos de las giras de ellas por el interior. Mi abuela me llevaba de gira con ella, por lo tanto era una niña de camarines, de teatro, mirando todo ese mundo, fascinada. Querían que yo... Y si sí, era teatro, y por suerte mis padres, que no pertenecían a nada del arte, no, no me dejaron. Hoy se los agradezco profundamente, porque hubiera sido una de esas niñas insoportables actrices. Ah, de niña chiquita. De niña chiquita. De niña chiquita. Y entonces era tal mi deseo, e insistía tanto que, como que. Esa podría ser una, prim una primera entrada al teatro. Yo creo que, que fue en etapas. Y una segunda, eh, era tanto lo que yo quería hacer teatro, que a los 15 años, casi como regalo de 15, me dejaron hacer teatro en el club al cual yo iba, y, porque mi padre se entera en el boletín del club que estaba Nelly Antúnez haciendo un curso de teatro para el asocio del club. Entonces, a los 15 años entré, para mí, por la puerta grande, porque entrar. Empezar con Nelly Antunes y conocer de cerca ese rigor, ese talento, sabiduría, ética, compromiso y esa grandísima actriz que es, que es Nelly. Y ahí ya, bueno, me quedé con ella tres años y después entré en la escuela de dramático, que es como la tercera llegada al teatro, así a los 18 años. En cuanto cumplí la edad, terminé el bachillerato, entré. O sea, no, nunca tuve duda que quería ser actriz. ¿Y qué es lo que más recordás de tu época de formación en la EMAD? La EMAD, yo entré en la EMAD en el año 86 y era, era un, un tiempo bisagra. Yo creo que los maestros que tuve, la gente con la que me formé, los profesores, esa cantidad de profesores que, que estaban en ese momento y que hoy yo llamo a muchos de ellos mis maestros, te hablo de. Eduardo Esquinca, en El Egoitiño, Tito Barbón, Mari Minetti, Elena Suasti, Berto Fontana, Levón, eh, Manolo Varela y más, y más, y más. Creo que esa fue la, la marca que tuvo mi pasaje por la EMAD, esos profesores y sobre todo el conocimiento de quien para mí fue mi, mi gran maestra, para muchos de nosotros, de, de muchas generaciones, que fue en El Goitiño, Nelly Goitiño, quien además tuve la suerte de que ella es como que me adoptara como una discípula, y después de la escuela seguí mucho trabajando con ella como asistente y, y muy cerca de Nelly. Nelly Goitiño, en ese momento Nelly Goitiño daba una materia que se llamaba propedéutica. La propedéutica es como el, el, el conjunto de saberes para la preparación de un método, de una ciencia, de algo. Entonces ella le puso, tan sofisticada era Nelly, ese nombre a su clase que básicamente era la enseñanza de la teoría teatral. Entonces Nelly nos hizo conocer la teoría teatral y lo más lindo que tuvo, y por eso para mí es, lo destaco esto, es que ella lo hacía de forma tan apasionada que entonces nos daba Stanislaski y decíamos: Bueno, no hay otra posibilidad, no puede haber otro teórico igual. El teatro. Y después venía Cantor, otro mundo, y decíamos: No, no hay otra posibilidad, es así. Y después venía Peter Brook: Ah, no, no, pero esto. Y, ahí, y, ahí, y así fue Meyerhold Brecht. Eh, todos, Apia, Gordon Gray, todos, todos. Yo recuerdo a Nelly dándonos teóricos que no conocíamos y todos con una pasión y todos nos apasionábamos. Y ahí descubrí que no hay uno, ni una, y que todo es válido, depende del proyecto en el que estés. Y que es importante volver a enamorarte y agarrar una cosa y después dejarla y agarrar otra. Y me parece que eso para mí... Fue lo más importante de la EMAD, haber conocido a esa mujer que me transmitió eso, el placer del conocimiento y el placer que, que no hay una sola cosa. Que eso además me sirve, por eso digo, fue fundacional para mí, no solo como actriz y enseñanza en la EMAD, sino ahora, en tanto que actriz de la Comedia Nacional, por ejemplo, que lo que la comedia si bien en el estado de privilegio eh, que estoy estando en la comedia, tiene algo que hay que todo el tiempo aprender a vaciarse, vaciarse y empezar una nueva, y saber que la que viene hay que volver a enamorarse, porque no lo consigo de otra manera. Entonces, gracias a Nelly, yo puedo estar ahí firme. Me quedo con esto, volver a enamorarse. Sé que, sé que voy a pasar días con eso en la cabeza y en el corazón. Roxana, eh, contanos cuáles son tus herramientas a la hora de encarar un personaje y de acercarte a un texto. Ya me dijiste una pre-herramienta que es el vaciado, ¿no? El vaciarse. Sí, ¿no? Esa, esa... Sí, herramientas. Es como que no hay. No, hay no, no tengo recetas como para decirte te doy este pique. No, no las tengo, quizá. Puedo tener un conjunto de saberes como para, para poder transmitir, no sé, yo cuando... Primero oír al autor, para mí el autor es, es, es muy importante, oír esa voz que te creó, que, 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 que esa matriz, ese, es, las palabras que vas a decir vienen de fuegos, que... Por, Alguien por quien pasó por eso y me parece que hay que poder transitarlo. Entonces, yo soy muy atenta a la voz del autor. Si es contemporáneo, contemporánea, mejor porque puedo dialogar, pero si no estar muy atenta a dónde nace todo que es en el autor. Aún sabiendo que, que el texto llega al teatro de manera eh, en bruto y no terminada, que el teatro, eh, Humberto Eco dice algo muy bello, que es el, el, el texto teatral es un juguete perezoso. Hace falta de mucha gente para hacerlo andar. O sea, el... divina. Definición. Entonces, aún sabiendo eso, y, y, y ahí después, el director. En esta, ¿Cuál es su anclaje teórico? Esta cosa que hablaba Nelly, ¿con, ¿con qué vas a trabajar? ¿Con qué teórico o cuál es tu visión? Eso es fundamental para ver dónde nos encaminamos. La mirada del, del director creo que hay que seguir, es el que lleva el barco y ahí hay que seguir. Otra cosa para mí importante es el presente puro, estar en el presente, así, parada en el presente. Eh, como dice Adrián Mushkin, a mí me gusta mucho citar a mis maestros y a mis referentes, es el teatro es el arte, el arte el presente del presente. Y el presente. Entonces saber con qué actriz estoy, con qué actor estoy, en qué espacio estoy, qué época del año es, cuáles son mis fantasmas en esos días. Quizá podría hasta. Eh, Cuestionar, Qué atrevida Stanislas, que cuando dice dejen el barro en, en, afuera, entren al teatro sin el barro. Claro que entiendo lo que dice y, y bien sabio es, pero yo creo que hay que jugar con el barro. Que tenemos. Así que cuando decías cuáles son mis fantasmas esos días, te referías a los fantasmas sí. de, de la actriz. De la actriz, sí, sí, Perfecto. sí, sí, la actriz, sí. la persona. Yo creo que, que eso, el presente puro, ¿qué está pasando hoy? Fundamental. Mm. Un estado de alerta. Un estado de alerta. Yo creo mucho en la inspiración, creo mucho en las musas, creo que baja algo, no sé de dónde, pero que para que eso baje hay que preparar el terreno un poco. Entonces, bueno, cada uno tiene sus, sus, sus cosas, pero un estado de alerta, estar alerta, alerta, alerta. De golpe son como los delfines, ¿no? Uy, se sumergen y no aparecen más. Decir, ¡ay, apareció algo acá, apareció algo acá! Y, y estar alerta. A veces, a veces nuestros fantasmas no, no nos permiten estar tan alertas. Un estado de alerta. Yo creo que, el, que el, el personaje, te diría que es. Hoy por hoy hay una gran crisis de, en la representación y del personaje, pero bueno, si que todavía existe algo de la palabra personaje, es como una aparición. Para mí es más por el terreno, el campo de la aparición. No, de, no es construir, bueno, esto y lo otro, yo y esto y me pongo un sombrero. Y no, 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 yo todo eso no, no, no lo hago, no lo sé hacer. No es mi camino. Es más. Eso. yo creo en apariciones, y, y se va dibujando algo que de pronto se armó algo ahí. Pero creo que viene de, de todo esto que, esta línea que vengo siguiendo, de estar muy presente, de un estado de alerta, un estado de disponibilidad, escuchar de las indicaciones del director o de los colegas lo que te fortifica y no lo que te debilita. Los actores somos eh, ¿cómo me cuesta el lenguaje, ¿no? Los actores y las actrices, ¿cómo nos cuesta? A nosotras las mujeres también, ¿no? Incluirnos. Este, las actrices y los actores somos muy, muy frágiles, eh, enseguida muy, muy paranoicos y paranoicas, y no, nos da miedo todo. Queremos ser queridos, entendidos, sí. eh, gusta, queremos gustar. Entonces, cualquier indicación y bueno, poder escuchar lo, eso, lo que te fortifica y no lo que te debilita, y creer que viene siempre de una mirada amorosa. Partamos eh, de ahí, no siempre sucede, pero bueno, que el que te está diciendo algo, entonces estado de disponibilidad, tratar de decir, bueno, voy a, voy a escuchar, escuchar, escuchar. Mm. Eh, Roxana, decías eso, ¿cómo nos cuesta visibilizarnos o nombrarnos a nosotras? Eh, ¿Has notado alguna alguna cuestión, alguna alguna diferencia, alguna dificultad en particular por ser actriz y no actor? No, tendría que reflexionar más sobre ese tema. Yo no lo, no, no lo he notado en cuanto a la profesión, es, uh -huh. es en, en, en la vida <laughs> cotidiana que se nota todo el tiempo. Pero, pero en sí creo que el teatro también es un espacio muy, muy político, muy de vanguardia, de, de, de gente pro. Entonces creo que, que es un lugar donde, no sé, me parece que la mirada es más cuidadosa, uh -huh. me parece que uh -huh. quizá por eso yo no, 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 no lo he sentido. Eh, no sé, creo mucho en la... En la eh, escuchaba cómo se llama el programa, Memoria Emotiva, uh -huh. algo que le tengo tanto respeto y tanto miedito también, ¿no? Yo no sé mucho todo ese mundo de la memoria emotiva y cómo trabajarlo, pero sí, sí he reconocido que, que la memoria sensorial esto lo, lo dice mucha gente mejor que yo. Prus, el primero, cuando habla de la Magdalena no, de Prus, Magdalena, y probar, este. probar eso lo lleva a, 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 su, a su tía y a lo que él sentía. Pero creo que es, es, un, es un link muy, muy claro. Ir al mundo sensorial más que el emotivo. Es mucho más fácil el gusto, el tacto, estar. Por eso el presente, el mundo de las sensaciones te lleva inevitablemente. El al, al frío que podés sentir un ensayo, el mal humor, el, el estar incómodo. Eso yo lo hago jugar. Yo lo hago jugar y digo, ¿qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Ah, claro, está. Ahora me acuerdo. Yo sentí esto una vez cuando. Y ahí. Por ese, esa podría ser una herramienta. Un, un, un pique sí. las sensaciones, eh, en fin. Después tengo todo un, como puedo pensar en tres etapas en mi trabajo: una etapa que yo le puedo llamar de taller, en donde es más en la casa, depende del trabajo que tenés, si es más intelectual, si es más físico. Es más el trabajo que te llevas a la casa: el estudio de la letra, endemoniado, este, todo, todo ese mundo de, 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 de como el solfeo, lo ingrato, sí, lo, ¡Ah! el trabajo sucio de mucho rigor. Después hay otro, otra etapa que es el ensayo con los otros, donde está todo esto, disponibilidad, alerta, presente, cuidado, mucho cuidado, en donde ahí el laboratorio, el probar, el ensayo y error, estar. Y después, un lugar, un espacio de mucha atención, y después el... El, yo me permito también en el espacio creativo del, del ensayo, cuando viene la pasada, lo que llamamos la pasada, vamos a ser pasada hoy, cuando la obra empieza a tener como un esqueleto, ahí empieza a vertebrarse y ahí me permito la embriaguez, el disfrutar, el, el oír las musas, el jugar, el, no, porque si no todo es tan, uh -huh, tan costoso. Y entonces eso como que son etapas de mi trabajo, que lo que puedo hablar así como, como pequeñas herramientas de... de de cómo puedo abordar o empezar un trabajo después, que los dioses te acompañen. Es todo un método lo que acabas de describir. Ojalá. Eh, ¿Qué diferencias encontraste entre la actuación en teatro y la actuación en cine? Esa es la pregunta ¿no? que, mm. que, que todos nos hacemos y que todos nos hacen. Eh, a mí me encantaría empezar diciendo que no hay diferencias. ¿no? A ver. Entonces, eh, esto podría fundamentarlo. No hay diferencias y hay enormes diferencias. Para mí, en la parte que no hay diferencias es que en mí, sí, bueno, está, estoy hablando de mí claramente, soy la misma persona cuando estoy en el teatro que cuando estoy en el cine. Soy la misma actriz con la misma formación. Escuela Municipal de Arte Dramático, Margarita Shiru, vamos y vamos. Entonces nadie a mí del cine me va a venir a decir no seas teatral, no. Entonces primera para mí es vengo de ahí, por lo tanto a la hora de actuar yo quiero creer que no hay diferencias y levanto esa bandera. Creo que hay que tener mucho valor en los dos lugares, hay que tener mucho valor en tanto actriz de teatro para poner el cuerpo a la experiencia de lo efímero, saber que uf, ya está. Y eso quedó con el que se fue y el que se fue y, y por favor, no sabes dónde quedó lo que hiciste, no queda en registro, no queda nada y, y, otro, y otra vez recomenzar. Eso es muy doloroso, muy hermoso, pero es muy... Creo que hay que tener valor. ¿Cómo hay que tener valor como actriz para la posteridad? Saber que vas a quedar en una cinta, cassette. DVD, video, nube y no sé qué más vendrá. Y decís, ¿y ¿quién va a ver esto? ¿Cuándo? ¿Algún día? A mí eso me enloquece. Entonces creo que son dos, dos cosas que, que, que yo por eso me emparento por un lado. Después creo que hay que tener una, yo le llamo la mirada empática, que es como, yo creo que Stanislavski que hablaba de esto, cuando decía, bueno, si tenés que hacer una escena en donde no pasaste por la experiencia de la muerte de un hijo porque no lo tenés. Acordate cuando el mono se murió o cuando tu gato o esto o lo otro o, em, o empezar a tener empatía con el mundo, empezá a ver a las madres que pierden a sus hijos con empatía, empezá. sigue siendo un estado de alerta y de atención, empezar eso la mirada empática que no la sé explicar pero me encanta el término y yo en el cine por ejemplo mi primer personaje era una cajera de supermercado en alma mater y ahí yo una vez fui a un supermercado y cuando veía la, la, las cajeras que están ahí viendo pasar su sueldo entero en una compra, ¿qué siente esa mujer? Tal, tal vez es una, algo muy político, estoy diciendo. O en, en la demora que yo hacía, pero me tocó una cajera, me tocó una que cosía en una fábrica, la profesora que me enseñaba a coser en máquina, le dolían las manos. Entonces, esa mirada empática, mm. mirada empática. Y eso es cine y teatro. Y, 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 me quedé diciendo que no hay diferencias y hay enormes diferencias. No sé si el teatro es aquí y ahora, el cine es antes y mañana, cuando lo haces pensás cuando lo vas a ver, cuando lo ves pensás cuando lo hiciste, es como una, una alteración de los tiempos. En el teatro se construye muy juntos y hay mucho más tiempo, hay tiempos de decantación, a veces hay que parar, irse del ensayo, retirarse, esperar que la obra decante. En el cine los tiempos lo imponen la, las economías, entonces es todo, hay que... En la preparación es la diferencia para mí, no tanto a la hora de actuar. Ahí va. Claro que si estás en un solís, en la calle, en el circular o en una cámara, ay, pero eso la sabemos. Nosotros somos formados en la EMAD, eso sabemos, no hay que decir obviedades, eso es, lo sabemos. Este, es la preparación, hay que prepararse mucho para el cine, hay que tener como el personaje entero metido en la cabeza. Claro. Para cuando te digan la escena 82, que es la del clímax, saber que hiciste eso pero sobre todo escucharte otra vez el estado de alerta del teatro, escucharte, yo me, me voy sola y digo, ¿qué, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó cuando hice esta escena? Para después recordar, tres semanas después, cuando viene la 81, que está al lado, la 83, tener la misma energía, no es tanto, o sea, es una cosa para mí del presente, siempre el actor es el, el cuerpo vivo. ¿Qué está ahí? El presente y el registro, ¿no? El, el registro. registro del presente. Es el presente y el registro del presente, ¿no? El tiempo. Entonces puede ser apasionante o enloquecedor y estamos muy solos los actores en el, en el cine. Yo eso es lo que he visto. Mm. En el teatro estamos muy acompañados, hay todo un equipo que vamos juntos. En el cine hay una hay un como un rechazo al actor, hay una cosa, tienen miedo a la teatralidad. Es como que es como el... el Ay, estos divos, estas divas... Es como un, entonces creo que no nos conocen y, 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 y es necesario ahí, para mí en las escuelas de cine ahí afianzar el trabajo del actor. Para, para no sé, soy un poco crítica con el mundo del cine y, y el, el mundo del cine ha sido muy generoso conmigo. Entonces soy, es, pero bueno, también la he pasado la crítica, muy bien y he aprendido muchísimo. la crítica no es algo negativo. Todos precisamos de la crítica y más de la crítica de alguien que nos ama. Si vos sí. has, los querés y me parece que es la crítica lo que haces aportar. Sí, he sido muy feliz haciendo cine, es, es un momento apasionante, es un, es, está lleno de adrenalina, de, de como una locura especial, son 12 horas de trabajo, es, es, es muy apasionante también, por supuesto, pero creo que creo que falta todavía el trabajo del actor afinarlo más. A mí me encantaría, ahora está la palabra coach, o no sé cómo es, pero o director de actores, directora de actores, estar ahí, es como mi sueño es, es estar cerquita del actor, porque... Siento que sé mucho y no lo sé transmitir y solo ahí, porque mm. también tiene que ver lo que, que, que yo podría aportar mucho ahí. Mm. A veces sí. siento eso, que se necesita un director de actores que haya siempre en un set. Uh -huh. sí. sí, sí. Nos acompañan, eh, Roxana, estudiantes de la EMAD y te van a hacer un, algunas preguntas. Adelante. Hola, Roxana, ¿qué tal? Eh, mi nombre es Joaquín, soy estudiante de primer año de actuación en la EMAD. Y te quería preguntar, considerando que estás por empezar a dirigir, ¿cómo llega esta nueva etapa a este momento en tu vida? Sí, justo estaba hablando de eso ahora. Bueno, quizás, como lo dije, venía hablando, ¿no? Nace de una necesidad. A veces las cosas surgen de, de, de adentro para afuera, por suerte. Eh, creo que también es... Eh, no, eh, hay personas a veces que habilitan ciertas cosas y situaciones y circunstancias. Eh, la Comedia Nacional tiene un espacio de investigación interna que se llama Entre Nosotros, en donde el que, todo aquel que tenga la inquietud puede tomar un grupo, el espacio y proponer un trabajo interno. De esos trabajos se han estrenado mucha cosa también. Y, y tuve la suerte de, de hacer dos, de, de, de coordinar dos trabajos de estos internos, uno sobre autoficción y uno sobre textos de Moabad. Y, y fue muy hermosa la experiencia, y, y eso habilitó a que la Comedia Nacional me invitara ahora oficialmente a dirigir este, en, 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 bueno, en, el año que viene. Entonces estoy muy emocionada y conmocionada. Por un lado, eso. Después, personas. Eh, hace un par de años, Marianela Morena me invita a hacer un taller en el Politeama, en Canelones. Y ella me dijo: Yo quiero que hables desde la actriz, que cuentes, que ah, inventa lo que quieras. Pero desde vos, desde tu experiencia. Entonces eh, me hizo hacer un camino inverso, ¿no? Como que ir de la práctica a la teoría. Entonces, ir de la práctica que yo tenía, elaboré como un método y me encantó darme cuenta de ese conjunto de saberes eh, que, que iba organizando en un papel y decía, Pero todo lo que sé, qué bueno esto. Y, 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 y entonces eso derivó en un taller muy precioso de un año entero y me di cuenta que, que eso, que podía. Estar ahí al frente de, de, de un grupo de seres frágiles, igual que yo, y que podía con una mirada, con una mirada, creo que el teatro es eso, eh, o mirás o te miran, y creo que estoy necesitando pasar a mirar mm. un poco. Creo que es de la edad también, ¿no? <risa> <risa> O de la experiencia. Otra pregunta. Xana, mi nombre es Joel. Este, estoy cursando segundo año de actuación en la EMAD y la pregunta que tengo para hacerte es muy similar a la de Joaquín. Tiene que ver con cómo es tu relación con el rol del director o la directora eh, desde tu lugar de actriz y ahora que estás a punto de, de ejercerlo. Sí, ese es el, el gran desafío, creo, y a la vez la, la, la potencia es lo, es lo, no quiero decir lo que sé, pero es lo único que tengo, eh, un saber de actriz. Entonces eso creo que voy a estar en eso muy segura. En todo lo otro creo que es una gran incertidumbre, pero bueno, tirarme al encanto de no saber, también a esa mirada amorosa que para mí tiene que ser siempre y que cuando no la tengo, la, la añoro, la extraño, la exijo, la demando. Y entonces también sabiendo eso me parece que me voy a parar en un lugar donde voy a dar mucho capaz que en las carencias, que, no, que capaz que a veces uno dirige, uno ama con las carencias, que, que, pero, pero bueno, me parece que es, que es muy válido. Y después, como dice Levón bon, también, eh, el otro día me lo crucé y le dije, tengo unos nervios y me dijo, callate, que la, la primera, eh, una dirección es la preparación para la otra. Y eso me encantó, esa sensación, me quita presión, no una, la preparación para la próxima entro 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 con la idea del boceto que a mí me gusta tanto el boceto bueno voy a bocetar algo que, pretender que te va a salir la piedad de la primera es, es un absurdo entonces vamos a bocetar vamos con toda la responsabilidad del mundo y, y, y el agradecimiento a esta oportunidad enorme que me dan pero, pero yo voy a ir despacio piano piano y haríamos y, y, y que dice algo muy hermoso dice cuando me enfrento a un primer trabajo, a un nuevo trabajo, el primer día siento, ella habla de tres cosas, dice: siento una confianza enorme de unos a otros, un deseo muy profundo de estar ahí y un coraje por los innumerables momentos de fracaso de los que vamos a atravesar. Y eso me encanta. Beckett, fracasa otra vez, fracasa mejor. Me parece que es por ahí. Roxana, ¿cómo agradecerte? Es como se le agradece a una señora actriz como a Roxana Blanco con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias.